Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos listos, predispuestos y también preparados para compartir las últimas novedades en el mundo político, social, económico y también los más destacados de la Crónica Roja. ¿Qué tal? Es un gusto, de verdad, un placer acompañarles en sus diferentes tiempos y horarios. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Aquí iniciamos. Últimas noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manabí. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias. Y más de 400 detenidos. La inteligencia actuó de inmediato. Y gracias por estar con nosotros, gracias también por avanzar, gracias por dejarnos entrar en cada uno de sus diferentes hogares, en cada uno de sus diferentes receptores y mucha atención. Y un gran accidente de tránsito, grave accidente de tránsito, se dio en el paso lateral. Se registró allí, nuestras cámaras estuvieron presentes, nuestros camarógrafos, también nuestros periodistas, para cubrir esta importante novedad. Dejó pues un muerto y también dos personas heridas. Aquí están las imágenes. El siniestro vehicular ocurrió en la autopista Manabí-Guillén, sector conocido como Las Piedras en Puerto Viejo, donde un hombre perdió la vida luego de que un automóvil se impactara contra un poste de alumbrado público. Pérdida de carril, por lo que se presume hasta el momento. Posteriormente haremos las investigaciones necesarias para poder determinar la causa exacta del accidente de tránsito. La víctima fue identificada como Manuel Ceballos Chúez. Además, en el siniestro vehicular, dos personas fueron atendidas y estabilizadas por paramédicos y luego trasladadas a una casa de salud. Se encuentra cerrado en sentido Cerezos Redondel de la Producción por motivo del procedimiento. Igual un tramo del carril de lo que es este de la Producción hacia los Cerezos, se encuentra solo un carril habilitado, uno cerrado por el tema del poste. El automóvil quedó con los neumáticos hacia arriba y con fuertes daños materiales. Aquí el personal de tránsito de Puerto Vial y los peritos de la Oficina de Accidentes de Tránsito, OIAD, fueron los encargados de las investigaciones y realizar el levantamiento del cadáver. Haremos las investigaciones necesarias por parte de la Fiscalía para poder determinar las responsabilidades de ser necesario. ¿No hay más personas heridas? Por el momento no, como le indiqué, una persona fallecida y dos personas lesionadas. Luego una grúa llegó al sitio del accidente para retirar el vehículo y ser trasladado a los patios de retención vehicular, informó Marcelo Ruiz. Vamos avanzando, continuamos con todos los detalles paso a paso en el mundo político, social, económico y también lo más destacado de la Crónica Roja y mucha atención. Nos vamos hasta la ciudad puerto de Guayaquil. Allá en las calles 17 y también San Martín, en la ciudad puerto de Guayaquil, reiteramos, un conductor de una motocicleta perdió el control y se estrelló contra una vereda. Miren ustedes lo que pasó, ¿no? Y también las consecuencias graves de este accidente. El percance ocurrió cerca de las 3 de la mañana de este martes en el sector de las calles 17 y San Martín, donde el conductor de una motocicleta que iba con tres ocupantes perdió el control y se estrelló contra un muro de cemento y una señalética metálica colocada en la vereda. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció una mujer de 28 años, identificada como Génesis Ninoska Robbins Paredes, cuyo cadáver quedó tendido en la calzada. Otra mujer que también iba en la motocicleta resultó gravemente herida como consecuencia de la caída. Ella fue embarcada en una ambulancia y trasladada a un hospital. Mientras tanto, el conductor de la motocicleta accidentada, aparentemente al ser golpeada por un carro,
huyó del lugar antes de que llegaran los agentes de tránsito. Peritos de la OIAD investigan los pormenores de este suceso registrado la madrugada de este martes en el suroeste de Guayaquil para establecer responsabilidades. Leonardo Flores. Vamos avanzando con toda la información, continuamos con todos los detalles. Y mucha atención, ataque a balas entre bandas, esto ocurrió en el Guasmo Sur. La policía acudió de inmediato al lugar para verificar la situación y también poder algo de control. Tenemos las imágenes para todos ustedes. Los ataques a bala ocurrieron la noche de este lunes en el sector del Guasmo Sur, donde delincuentes que se movilizaban en lanchas por el estero ejecutaron varios disparos hacia viviendas situadas en el sector de La Playita, así como también en la cooperativa Miami Beach. Se trataría de retaliaciones perpetradas por integrantes de narcobandas que operan en el sector del Guasmo y sus alrededores, donde se disputan el territorio para la venta de droga y otros delitos. La policía de la zona acudió al sitio de las balaceras para tratar de capturar a los responsables, quienes huyeron en las lanchas que llegaron por el estero salado. Sin embargo, no se reportaron muertos ni heridos como consecuencia de los disparos. Mientras tanto, en la ciudad de Quito fueron capturados un venezolano y una ecuatoriana, quienes habrían extorsionado a una empresaria para exigir que les entregue $10,000. Caso contrario, amenazaban con atentar contra su vida. El extranjero y la ecuatoriana habrían hecho disparos contra la casa de la víctima para obligar al pago de la extorsión, pero agentes de la UNAS ejecutaron un operativo y capturaron a los sospechosos en delito flagrante. En Azogues, provincia de Cañar, fue capturado un sujeto que ingresó a un local comercial para robar, violentando las cerraduras. El sospechoso de 30 años fue capturado por la policía en delito flagrante, el mismo que fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, a quien luego de la audiencia correspondiente le dictaron orden de prisión preventiva. Leonardo Flores. Vamos avanzando, continuamos. Gracias por dejarnos entrar en cada uno de sus diferentes hogares, en cada uno de sus diferentes receptores. Y el señor Fabián Vera Cedeño, presidente de la Asociación de Chalecos Azules, nos habla de su compromiso o del compromiso que tienen ellos, los de la Asociación de Chalecos Azules que cuidan los vehículos a nivel del cantón, de la ciudad capital de los Maravitas, para con la sociedad. Esto es importante, veamos. Bueno, estamos trabajando arduamente con la Policía Nacional. Esta próxima semana que viene pues vamos a tener capacitaciones con ellos de medios de seguridad, porque lo necesitamos. Tenemos que seguir fortaleciendo pues el cuidado vehicular en diferentes calles de Puerto Viejo. Sí, hemos mantenido mesas de seguridad con ellos para seguir coordinando qué es lo que deben de hacer los chalecos azules en su puesto de trabajo para cualquier información, pues para que esto no se difunda en cualquier lado. Claro, ya mantuvimos una reunión con el gerente Miguel Roldán de Puerto Vial, la cual nos impartió capacitación a los chalecos azules. Ahora pues tenemos que tener una conversa con el gerente de Puerto Comercio para ver si podemos adquirir lo que es Plaza Central y el CC1. De ahí podemos mantener una reunión con el señor alcalde de Puerto Viejo. Sí, seguimos avanzando, vamos a seguir triunfando porque el progreso de ellos es el progreso de Puerto Viejo, porque la seguridad pues, vehicular de Puerto Viejo pues, depende de ellos. Mejorar, ya viene la identificación para cada vigilante, la próxima semana pues ya van a tener cada uno su carnet de identificación. Creo que tenemos que seguir mejorando en eso porque hay algunas personas que no pertenecen a la asociación y están haciendo copias de nuestros buzos, nuestros chalecos, pero ya con el carnet de identificación pues vamos a identificar con la Policía Nacional a los chalecos azules, lo que son de la organización. Claro, en cada recinto electoral van a estar chalecos azules, van a hacer su cuidado vehicular. Le recomiendo a la ciudadanía pues que dejen los vehículos con los chalecos azules, que ellos están capacitados para hacer este cuidado.
Avanzamos, continuamos con todos los detalles, con toda la información. Y el presidente de la comunidad de La Balsa, el señor Jesse Zamora, nos dice que aún ellos como comunidad y él como máximo representante de esta comunidad de La Balsa, siguen esperando que llegue por parte del Consejo Provincial la obra pública prometida en su momento. Veamos el testimonio. Estimado, sí, vea, la verdad que estamos muy preocupados, nuestros moradores están muy preocupados, nuestros habitantes, porque lamentablemente, aparte por parte de la prefectura, aún seguimos esperando que se intervenga en lo que es la colocación de piedra escollera, así como también el acauzamiento del río, que es lo que estamos pidiendo, porque gracias a Dios y a la naturaleza como que nos está ayudando, que no ha llovido y no ha subido el caudal del río. Entonces, en ese sentido, créame que nos preocupa, porque vemos que solamente pasan haciendo inspección, inspección tras inspección, y no se hace absolutamente nada. Bueno, esperemos, Dios quiera, pues ahorita me dice el ingeniero Carlos Párraga, de Obras Públicas, que están en esa feria inclusiva para la contratación de lo que es el transporte del material. Le cuento que esta problemática no es de ahora. Yo vengo gestionando esto a partir del 2020, le cuento. Y en la actualidad, pues, no se ha hecho nada. Ya le repito, esperemos, Dios quiera, que como me dice el ingeniero Párraga, pues en este mes que ya se termina la feria inclusiva, ahí pues van a contratar lo que es transporte, porque ellos dicen que tienen la piedra, tienen la máquina, pero falta el transporte, que ya ahorita en este mes se termina lo que es la contratación, eso de lo que es la feria inclusiva, pues ahí vamos a empezar con el transporte. Esperemos, Dios quiera, sea así, y bueno, no sea otra inspección más. Esto está terrible, la verdad es que créame que eso es otro tema también. Tenemos en pleno siglo XXI vías a nivel de pura tierra, que también se ha hecho la inspección, pero que solo ha quedado una inspección, nada más, ¿no? Entonces esperemos también, bueno, estamos haciendo los trámites pertinentes, también siempre nos dicen lo mismo, no hay recursos, esperemos que lleguen los recursos y puedan actuar. También tenemos que ver que, bueno, apenas nuestro presidente Rui Navarrete apenas tiene, va para 3 meses, y él también tiene conocimiento de esto, ¿no? Él ha sido testigo de cómo nosotros hemos gestionado. Y él siempre dice, me han tomado más fotos que una quinceañera, pero solo ha quedado en foto de inspección. No se hace nada. A ver, le cuento que por parte de la alcaldía, en cuanto cuando fue el último aguacero que cayó, estuvo por el personal de riesgo. Ellos al 19 de julio, pasaron un informe a la prefectura de que actúen inmediatamente, de qué deben hacer. Ellos actuaron inmediatamente, pero se hecho caso omiso al informe que realizó el personal de riesgo de la alcaldía de Puerto Viejo. Inicio de espacio publicitario. Cumple tu sueño de tener casa propia con los créditos de Vivienda Bicentenario. La cooperativa 15 de abril financia hasta el 100% del costo de la vivienda con plazos de hasta 25 años. Acércate a cualquiera de nuestras agencias en Puerto Viejo y solicita los requisitos. Te esperamos en la agencia Mercado Plaza Central, Matriz Puerto Viejo y en la oficina del Paseo Shopping. Cooperativa 15 de abril, financia tu casa propia. Proyecto Bicentenario de Puerto Vivienda. El 2022 fue un año de grandes logros para la PUSE Manabí. Fue el año en el que volvimos a las aulas y a llenar los pasillos, los talleres y los laboratorios. Ser excelente en la docencia, y creo que lo hemos demostrado. En todas las carreras nosotros procuramos, además de tener un plan de enseñanza, un programa bien definido, tenemos una selección estricta de docentes. Un año en el que crecimos en infraestructura, en calidad educativa y en innovación. En el que aunamos nuevos lazos con instituciones y organismos públicos y privados para trabajar en beneficio de la sociedad y de la educación superior en Manabí. Bueno, yo veo que esta universidad va a crecer mucho y va a impactar mucho en el medio. En términos de la influencia que tiene un espacio como este, que va cambiando la mentalidad y la autoestima de la gente. Comprometido siempre con la sociedad, la investigación y la docencia para continuar trabajando en este proyecto transformador. Sigamos creciendo.
El fenómeno del Niño está cerca y la responsabilidad es de todos. El cambio empieza por ti. No arrojes basura a las calles, ríos o canales. Así evitamos la obstrucción de sumideros, rejillas o alcantarillas, reduciendo el impacto de las inundaciones. Hagamos la diferencia hoy. Puerto Aguas y tú, unidos por un futuro seguro. Autorización número 3162. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¿Sabías que cada hecho conlleva por sí mismo el ejercicio del derecho y la protección de un bien jurídico? ¿Eres empático con las problemáticas estructurales desde nuestros salones de clases, salas de audiencia, consultorio jurídico? ¿Contribuimos en la construcción de una sociedad inclusiva e igualitaria? Y por medio del conocimiento, apostamos por la búsqueda de la verdad y la justicia. El derecho por excelencia es la base del pacto social en la que nos desarrollamos. Nuestra bandera siempre será el compromiso y las competencias adquiridas en los espacios académicos. Somos asesores, consultores, investigadores, mediadores y litigantes. Ven, estudia la carrera de Derecho en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios. Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas, enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer. Solca Manabí, en el 2023, más profesional, más humana. Solca Manabí, esperanza de vida. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. Fin de espacio publicitario. Vamos avanzando con más del detalle, más de la información en sus diferentes tiempos y también en sus diferentes horarios en la mejor alianza informativa entre Últimas Noticias y también Televisión Manavita. Y mientras tanto, el señor Manuel Razabala, presidente de la parroquia Francisco Pacheco, nos habla también de su inconformidad como dirigente, de la falta de atención por parte del municipio para con el Parque Cayambe y también de lo que ocurre, lo que hace reflexionar de lo que está pasando en el interior del municipio de Puerto Viejo, que hasta el momento, según sus propias palabras, no tiene la comunidad nada claro. Veamos el testimonio. Mire, esto Puerto Viejo entero sabe qué es lo que está pasando en la capital de los manabitas. Hasta que no se clarifique esta situación, en la reconstrucción del Parque Cayambe y Parque Juan Montalvo es una incertidumbre. Porque nadie quiere dar un paso adelante si no sabemos quién es que va dirigiendo este barco. Hoy por hoy, estuve en el municipio de Puerto Viejo, hablé con Nicola, todavía no sube ni al portal de contratación pública porque no hay nada todavía. Ni siquiera está firmado el contrato con el Banco de Desarrollo. ¿Qué significa? De que las cosas no las están haciendo bien para aquellos, entre comillas, que creen que Puerto Viejo está bien. No. Si las cosas no les salen y no se las dan como debe de ser, Puerto Viejo seguirá siendo una incertidumbre. Yo creo que de aquí ellos tienen que salir un pronunciamiento para que Puerto Viejo desarrolle, para que Puerto Viejo progrese, pero lamentablemente hay una incertidumbre que no dicen qué es lo que está pasando en el municipio de Puerto Viejo. Mire, aquí yo creo de que además del directorio del Consejo Barrial Cayambe, aquí también la dirigencia barrial de Puerto Viejo tiene que exigir clarificación qué es lo que pasa en el municipio de Puerto Viejo. ¿Para qué? Para que Puerto Viejo tenga lo que por ley y derecho le corresponde, obra. Eso es lo que necesitamos, la capital de los manabitas. Pero lamentablemente hay una incertidumbre que no se pronuncian si es o no es. Ustedes saben, compañeros periodistas, que el pronunciamiento del señor alcalde se lo dijo en primera instancia, que en ese paquete entraba lo que es la municipal, lo que es el polideportivo de San Plácido y la reconstrucción total del Parque Cayambe y Parque Puerto Montalvo.
como en este mundo del dicho y el hecho hay mucho trecho, vamos a esperar qué es lo que va a pasar. Pero sí quiero decirle a los portugueses que ya no es culpa de nosotros los dirigentes. Lamentablemente Puerto Viejo vive una incertidumbre y ojalá que se clarifique la situación para que Puerto Viejo desarrolle. Avanzamos, continuamos con toda la información paso a paso. Y la prefectura, mucha atención, firma un importante convenio con algunos municipios a nivel del cantón y a nivel también de todo lo que es la parte de la provincia entera. Mucha atención. Tenemos algunos testimonios de los protagonistas de este importante convenio que se firmó en la prefectura. Veamos. Bueno, es fundamental. En la administración anterior, pues, yo presidía la empresa eléctrica, perdón, la empresa de agua, y uno de los temas que tenemos es justamente que en la época invernal, por la turbidez que tiene, que abastecen los ríos Trueno, de Quiroga y el río Mosca, no se puede dar tratamiento al agua. Con este convenio que se va a firmar con la prefectura, en donde nos van a abastecer de agua, de parte del Carrizal Chone, que es una inversión que no es tan costosa y realmente beneficiosa, ¿no? Bueno, muy agradecido con el economista Orlando, que ha visto la necesidad y bueno, y lo que se padece en época invernal, más que todo, por la falta de líquido vital a estos cinco cantones, ¿no? Mancomunados, como son Tosagua, Bolívar, Sucre, San Vicente y Junín, ¿no? Sí, se ha recibido de parte de la agencia francesa de inversión un fondo no reembolsable para un estudio para abastecer de agua a los tres cantones que queremos pertenecer a un mismo proyecto mancomunado, como es Junín, Bolívar, no, perdón, Bolívar no, Junín, Tosagua y San Vicente. Bolívar y Sucre están presentando su propio proyecto, ¿no? Bueno, sí, efectivamente el día de hoy es un día histórico, es un hito para los cinco cantones que conforman la mancomunidad de la empresa de agua potable Centro Norte de Manabí, que son los cinco cantones que se conforman entre Sucre, San Vicente, Tosagua, Bolívar y Junín. Estos cinco cantones han venido padeciendo de agua desde siempre. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienen es el problema de la captación para poder potabilizar, ya que la captación se la hace en el sector de La Estancilla, que es una parroquia de Tosagua, y ahí está ubicada la planta de captación y de tratamiento para abastecer a estos cinco cantones. Recordemos que esta planta inicialmente fue construida solo para Tosagua. Luego se adhirieron los demás cantones, entonces la capacidad del tratamiento de esta planta cada día se ha ido ampliando la capacidad de tratamiento, pero el problema es la captación. Lo que se piensa hacer en este convenio, llevado ya a la parte operativa, que es pasar agua de un ramal del Carrizal Chone, ¿no? Del sistema Carrizal Chone, llevar agua a la potabilizadora de La Estancilla, eliminaría de plano la turbidez del agua captada en la época de invierno de la planta La Estancilla, que es un motivo por el cual se suspende la potabilización del agua de la planta La Estancilla para cinco cantones. Al haber ejecutado mediante este convenio ya en ejecución, ya operativo, el agua que viene de la represa La Esperanza a través de esta tubería del ramal Carrizal Chone, del proyecto Carrizal Chone, le proveería a la planta La Estancilla de agua sin característica de turbidez. No tendría por qué parar la planta, su operatividad, por la turbidez que en ese momento el río Carrizal tiene por efecto de lluvias. Vamos avanzando, continuamos con todos los detalles en el mundo político, social, económico. Mientras tanto, el señor Carlos Vázquez, él es el presidente de la Corporación para el Desarrollo del Cantón Puerto Viejo, estuvo presente y en representación por parte también de la Corporación Municipal en la nueva área de cuidados intensivos que presentó la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, el Hospital Oncológico de Solca, en días pasados. Veamos el testimonio y escuchemos también. Realmente nos congratulamos porque sin duda alguna el Hospital Solca es el hospital insignia del clúster de salud. Es el más importante y más grande de todos los que conforman de los aproximadamente 27 centros de medicina que conforman el clúster de salud de Puerto Viejo.
y hoy inaugurar 14 camas de esta unidad de cuidados intensivos es un gran aval y un gran aporte para la ciudad, para los pacientes y para la gran posibilidad de salvar vidas. Una UCI siempre será importante, pero con la calidad profesional que se maneja en este hospital y con lo que estamos viendo, la calidad de construcción, de tecnología y de equipos con los que se han dotado, realmente nos congratula. Definitivamente, y aprovecho la pregunta que usted me hace para darles una noticia que me parece que es realmente de importancia. La Corporación de Desarrollo de Puerto Viejo firmó hace 2 meses y medio un convenio con la mundial farmacéutica AstraZeneca. Lo firmamos en Quito con el presidente mundial de AstraZeneca. Y en ese día nos mostraron 2 programas de inteligencia artificial. El uno es para poder detectar cáncer de pulmón y el otro para enfermedades renales. Pues el de detectar cáncer de pulmón, estamos haciendo los trámites necesarios para que de aquí, en los siguientes trimestres probablemente, lo podamos tener en este hospital de Solca. Sería el primero en el Ecuador en trabajar con inteligencia artificial en detección de cáncer de pulmón. Este es uno de los logros del clúster de salud y evidentemente Solca es un miembro muy importante dentro del clúster. Bueno, tenemos varias mesas de trabajo, la otra que está trabajando muy arduamente es la de desarrollo, en donde con la Universidad Técnica de Manabí, con el aval de la universidad, se está dictando un curso de muy alto nivel en donde se intenta mejorar la calidad de la atención. Ahí hay aproximadamente 80 inscritos y terminaremos aproximadamente el 21 de septiembre este curso, que dura casi 3 meses. Tendrá certificado que avalice la legalidad de este curso y aparte de ello también nos permite que cada clínica, cada hospital, cada centro médico privado tenga la posibilidad de ir mejorando su calidad y de esta manera sea la comunidad, los pacientes, los que obtengan estos beneficios. Continuamos informando para con todos ustedes. Mientras tanto, en Tampico, el señor Guido Limoñi, presidente del Comité de Barrios de la California y también de la parroquia Andrés de Vera, manifiesta también su enorme preocupación de la situación actual que está pasando el municipio de Puerto Viejo, mientras también hace un claro reconocimiento de las obras, cómo van y cómo no van. Veamos y escuchemos. Como presidente de la parroquia Andrés de Vera, ¿no?, la más grande del cantón Puerto Viejo, siempre me ha gustado visitar los sectores. En este momento estamos aquí en la ciudad de Las Orquídeas verificando el tema del avance de esta importante obra de este parque, donde en su primera fase tiene un avance del 70%, lo manifestado por la ingeniera residente de la obra, lo cual a nosotros nos llena de mucha satisfacción de saber que muy pronto Las Orquídeas tendrá un parque totalmente al 100% para que la gente disfrute, no solo los moradores del sector, sino también los ciudadanos que vivimos en el Cantón Puerto Viejo. A ver, yo creo que es lamentable que los ciudadanos del Cantón Puerto Viejo, de pronto a través de las redes sociales, desinformen a la ciudadanía del Cantón. Nosotros los presidentes de los consejos barriales actuales, los 71 presidentes, creo que en su mayoría estamos apoyando la gestión del alcalde electo el 5 de febrero, que fue el señor licenciado Javier Pincay. A partir de ese momento, cuando se le presentó un problema por una denuncia, nosotros hemos venido respaldando al alcalde electo Javier Pincay, porque fue elegido democráticamente. Asimismo, nosotros hemos sido elegidos democráticamente y sabemos lo que es ser elegido y representar a un pueblo. Efectivamente, nosotros hemos hecho un pedido con 2 puntos específicos. El proceso de elección, que es competencia nuestra como presidentes, de saber por el asunto del impedimento que tiene el señor alcalde, que no es desconocido para nadie, y el proceso del presupuesto para el POA 2024. Eso es lo que hemos solicitado, no solo a los concejales, sino también al señor alcalde, para que nos dé una respuesta por escrito de que si procede o no procede en este momento a que se haga el llamamiento a estos
procesos tanto de elecciones como el de participación en el presupuesto para el POA 2024, ya que él es el ejecutivo, es la máxima autoridad que es el que debe de convocar a este evento. ¿Por qué la pregunta del oficio que va relatado con un antecedente, de lo que está pasando en Puerto Viejo con el alcalde Pincay? Entonces, queremos dejar aclarado la situación dirigencial, que nosotros no estamos pidiendo revocatoria de mandato del señor alcalde, ni tampoco los presidentes de los consejos barriales estamos en contra del mismo. Los que estamos firmando este documento, estamos pidiendo es una documentación en firme sobre los dos temas específicos que le hemos tratado, más no de ningún asunto de revocatoria ni nada contra el alcalde Javier Pincay. Así es, nosotros total apoyo al alcalde Javier Pincay, donde nosotros ratificamos desde los barrios mismos el apoyo total para que esto siga funcionando en los sectores. Así es, han diversificado las cosas, el tema ha sido mal llevado, nosotros estamos en total apoyo al señor alcalde, nosotros no hemos hecho ninguna otra actitud más que pedir dos puntos que fueron ya aclarados verbalmente, lo van a hacer llegar también a sí mismo por escrito, para que la ciudadanía sepa de lo que nosotros hemos requerido como dirigentes barriales. Señoras y señores, nos vamos. Éxitos, paz, amor, mucha prosperidad. Ha sido todo información en el mundo político, social, económico y también lo más destacado de la Crónica Roja. A todos ustedes, éxitos en sus diferentes tiempos y horarios. Buenos días, buenas tardes y también muy buenas noches. Pasen bien. Hasta la próxima. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manabí. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.